Oración para hoy. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lectura de Marcos 13, versículos 7 al 8. 10, 13. Hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Señor nuestro Dios, soberano del mundo, tu anhelo es ver tus pensamientos y voluntad en todos los pueblos. Vengo delante de ti y te pido encontrar fortaleza en tu palabra y nunca dejar de esperar la venida de tu reino. Aunque el mundo ataque con violencia y furia, aunque los reinos terrenales se levanten unos contra otros y todo parezca sombrío, incluso entonces manifiesta tu presencia y permite que tu reino avance sigilosamente para la honra de tu nombre. Ayúdame a aproximarme a la meta que Jesús me ha mostrado, más cerca del tiempo que esperamos, el día de tu venida, cuando todas las cosas serán hechas nuevas y buenas, por medio de tu poder, con la ayuda de tu Espíritu. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enséñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presenta ante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido, con mi corazón, que cuides de las personas que amo, donde quiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Yo me comprometo a seguir anhelando tu presencia y fortalecer mi fe por medio de tu palabra. Aunque el mundo está lleno de tentaciones, sé que tú logras salvarme.